es la hora del diablo, la hora del diablo. ¡Espera, Paco! ¡Espérame! ¡Vengas a la madre! ¿Hola? ¿Quién eres? En este momento son las 3:10 de la madrugada aproximadamente. Estamos en un lugar muy muy alejado de la ciudad, de la zona urbana. Ahorita estamos prácticamente a luz de cámara solamente y pues este capítulo de verdad es muy esperado porque regresamos a un sitio donde los inicios de Recuerdo Paranormal se dieron hace ya algunos años, y para eso mismo me acompaña hoy. Bueno, Paco, ¿cómo te sientes, Paco? ¿Qué tal, Beto? Fíjate que desde el camino, la carretera, o sea, bueno, el clima ha estado lluvioso estos últimos días y la maleza envuelve lo que es la carretera, las orillas, y me sentí al acecho. Por ahí nos tocó pasar cerca de un cementerio, escuchamos un grito tremendo. La verdad, yo no conocí este lugar, había escuchado la historia de que es un lugar en donde espantan, donde la gente que ha pasado por aquí, incluso los habitantes, los lugareños, manifiestan pues, presencias de, pues, de otra dimensión, de otro plano diferente al nuestro. Y aquí en lo personal, o sea, está impresionante el lugar, la verdad. Se siente esa incertidumbre, esa nerviosismo. Es que hay un orificio normalizado. Perdón, Paco. No, de hecho, por eso estoy aquí en la ventana, porque se ven, las paredes están cayendo, o sea, bueno. ¡Ah, no mames, no mames! ¡Madre, no mames! No mames, pero... ¿Qué fue eso, Paco? No sé, pero mira que nombraste ahí, ve lo que hay. Ve las pintas, tengo la piel chinita de todo. O sea, no mames. Paco, ¿qué fue eso? No sé, estoy muy agitado. A ver, Paco, de hecho, tenemos muy poco que iniciamos esta grabación, amigos. Y lo más raro... El ruido provino de este lugar, güey. Te lo juro que me pareció ver alguien ahí parado, güey. Sí, güey. Oh, Paco, eso no es normal, güey. Sí, no. No, y es que estamos en una edificación de 1600, del de mil, año 1600, mira, güey. Pareciera que eran celdas o algo por la protección o el ventanal que está acá arriba. Pero no, o sea, se siente una vibra muy pesada, la verdad. O sea, toda la historia, todo lo que... Porque sin duda esconde el estudio. ¿Qué pasó? No, pues es que, de hecho, la intención de haber llegado a estos acabados arquitectónicos es porque, pues, a veces es complejo poderlos investigar cuando ya hemos venido. Sin embargo, ahorita les vamos a mostrar algo. No mames, Paco.
No seas mamón, güey. Paco, espera. Que tener mucho cuidado, güey, ¿eh? Y ese es el famoso túnel de este lugar, que dicen que era uno de los que conectaba con la iglesia del Carmen ahí en San Luis Potosí. Sin embargo, hay otro túnel que ya después les mostraremos, pero este tiene muchas cosas interesantes. Déjame te platico rápidamente que este lugar en el que estamos en este momento ha sido utilizado por una secta satánica para hacer rituales muy malévolos y además comprobados por la gente de por aquí. Dicen ellos que esto es un bebé. Tenían aquí en un pentagrama que estaba dibujado en este espacio, güey, y el bebé lo tenían en medio, güey. Sí, fíjate que no lo dudo. Podemos ver incluso la cruz invertida que está aquí. Pues mira, esto no es... No es nada normal. Aquí se siente diferente. Hasta la parte de la auditiva, ¿no? No sé si... Sí, aquí por lo mismo encerrado en el túnel está acá abajo el eco de nuestras voces y cualquier sonido como ahorita que estábamos acá. O sea, se hace mayúsculo, ahorita se escuchó claramente de todos los pasos acá abajo. La verdad es, o sea, quieres averiguar qué es, pero ese miedo te frena, te detiene. Mira, te comentaba que aquí había unos escritos. Escritos que hoy soltaban a la Virgen María. Sí. Te comentabas que... Sí, estos que están aquí, ya los borraron. Sube con cuidado, Paco, nada más. Ten cuidado. Sí, dale. La saca. Sí. ¡Ah, no mames! Vete a la verga, güey. ¿Qué fue eso, güey? No mames esa piedra, güey. No la alcancé a ver, güey. Ay, güey. No sé de dónde salió, de dónde cayó, güey. No mames. ¡Ah! No seas mamón, Paco. Aquí hay gente, güey. Aquí hay gente. Corre. ¡Ay, güey! Corre, Paco, corre. No, no, mamón, güey. Espera, Paco, espérame. ¡Ay, mames, aquí hay gente, güey! Aquí hay gente, Paco. No seas mamón, cabrón. ¡Mames! Uy, aguanta, güey. Mira, ¿sabes qué, Paco? Járame la cámara, güey. Detrás de mí, güey. Sí, hay alguien adentro. Buenas noches. Cuidado, Beto. Cuidado, güey. Buenas noches. Hola. Escucha. Sí, güey. No mames, no puedo, güey, se va a salir. ¡Ah, su puta madre, güey! ¡No mames! ¡Ven!
Aquí hay alguien, güey, aquí hay alguien, güey. ¡Ey! ¡Ah, la verga! Ten mucho cuidado, Paquito, es así, güey. No, o sea, no mames. No. No mames. Oh, vamos a llegar hasta el final, güey, porque este tiene un tope, güey. Sí. Y si hay alguien que está ahí, güey. Aquí no hay nada que se meta a estas orillas ni nada. ¡Hola! ¡Ey! Se escucha, güey. Se escucha que está alguien, Beto. A ver, espera, espera. ¿Quieres hablar con él? No mames. No mames, güey. Espera, espera, espera. Sí. Vete, Paco, vete, vete, vete. Sí, sí, sí. No, mira, aquí se corre, güey. Hasta llega el túnel. Mira, güey. Como que prendieron. Aquí, güey. Aquí. Sí, güey. Y son recientes, ¿no, güey? Sí, güey. Sí se ve todavía, ¿qué? No, mira, ven, güey. O sea, esta grabación, güey, sí. No ha sufrido ningún corte ni nada, güey. Mira, no hay nadie, güey. No hay nadie, cabrón. Sí, ya no hay salida, güey. No, uy. ¿Escuchaste? Pero es que... Ay, güey. Ay, cabrón. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? Es aterrador, gato. O sea, ahorita que veníamos, sentía que venían detrás mío. Llegamos acá, no hay salida, güey. No hay ningún otro lugar ni nada. Escucha. Ahí viene, güey. No mames, viene. Escuchan pasos, güey. No mames, Paco. No mames, güey. No mames, gato. Créeme que no hay vehículo cerca, no hay casa cerca. Uy, uy. Mames, güey. Allá, güey, como que se ve algo, güey. Al fondo. ¿Pensó ver a alguien allá, güey? Sí, güey, se ve alguien como, ahí. Como si estuviera parado, güey. Sí, güey, mames. Y es que si las personas que vienen a hacer aquí los rituales satánicos dejaron vórtices abiertos, pues claro que hay algo, güey. Sí, totalmente, güey. Veo que alguien está parado acá, güey. Ahí está bien, güey. Se está asomando. ¡Ey! Y luego igual, güey. De verdad es como si los estuvieran siguiendo, Paco, ¿no? Sí, güey. No tenemos a dónde movernos. Ya me preocupó eso, güey. Ya me preocupó eso, Paco. Mira, doctor. Me parece aquí, güey. Es que mira allí, güey. Sí, ahí se ve algo, güey. Sí, güey, está asomando algo, güey. Desde que estábamos más atrás. Se ve, güey. No. Ve, Paco, espera. No, Nicolino, no lo vas a cansar, güey. Sí.
¿Hola? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Sí, no, no, no te puedes parar, de hecho tú sí, vienes agachado, güey. Sí, o sea, realmente no podemos ir más, más arriba. Hola. Hola. Hola, hola. Escucha. Sin nada. Mames, se me está haciendo eterno el túnel de regreso, güey. Claro que hay alguien aquí, güey. Sí. ¿Sabes qué? Al principio pensé que era un vivo, güey. O alguien que estuviera haciendo brujería, pero no, güey. No, es que se vio muy claro, Beto. Cuando recién estábamos por entrar, escuchaban pisadas muy fuertes. O sea, no, eso fue lo que nos detuvo, porque dices, es un vivo y pues tú no sabes. Esté armado, esté drogado, esté loco, no sabemos, pero... No, no, güey, no, no tiene nada que ver con un vivo. Sí, no, no. Y es que de hecho estamos procurando hacer esto en este horario. Por lo que se dice que es la hora de la muerte. Sí. Siento eso, güey. No, yo creo que mucha gente va a opinar aquí que es un brujo. No, es un demonio, güey. Sí, o sea, estar aquí después de las 3 de la mañana, desde el camino de todo, o sea, correr la neblina, tú lo viste. O sea, ya la energía se venía prestando para algo como lo que estamos viviendo ahorita. Muy, muy extremo, muy intenso. Vi algo pasar, güey. Sí. ¿Sí lo viste blanquito? Al fondo. Sí, blanco, algo blanco. Sí. Güey. Sí. ¡Demonio! Sí, es algo malo, güey. Sí, güey, no, se siente una vibra muy pesada, güey. Vengo muy nervioso, Beto. Muy nervioso, güey. Nada más hay que tener cuidado, Paco, porque... Sí, ahí está la zanja, güey, creo. ¡Demonio! Ha brillado algo muy abajo. Entonces no sé si se ha perdido brillar algo en la zanja. ¡Pasa la madre, güey! ¡No mames!